Sean bienvenidos a Sociedad Zombie con un nuevo capítulo. Comencemos de una vez, amigos. Bueno, amigos, aquí vamos a hablar sobre los borrachos, un cáncer social, pero sobre todo el alcohol, su mercadotecnia y todos los demás. Crítica constructiva, opinión y reflexión. Crítica constructiva. El lado negativo de la cerveza y el lado negativo sobre los borrachos y esas cosas es que la cerveza es simplemente una forma de vender, y entre más cerveza se venda, más dinero ganancias. Pero hay otro problema. Cerveza, es decir, entre más cerveza hagan, más borrachos habrá. Y los que hacen alcohol y cerveza y vinos y todo lo demás, lo hacen con cuestiones de dinero. Y eso sí es. Es decir, es muy lamentable que la cerveza se utilice como una forma de negocio, como una forma de vender, y entre más adictos a la cerveza haya, más ganancias habrá, y entre más borrachos haya, más ganancias habrá. Es decir, entre más borrachos, más ventas de cerveza, y entre más gente ignorante vaya a la cerveza, más ganancias habrá, y entre más gente adore y vaya a sus antros a tomar cerveza, más ganancias habrá. Y seamos sinceros, el alcohol en sí y todas las empresas que se dediquen a hacer cerveza lo hacen con fines de dinero. O sea, no les importa la salud de los que consumen alcohol en los bares. Y la cerveza en sí es un negocio. Y para que la cerveza se siga vendiendo, utilizan las películas. Así es, todas las películas que tú has visto de Rápidos y Furiosos u otras películas como Proyecto X u otras películas que traten temas de fiestas, obviamente siempre van a incluir en esas películas la cerveza como una forma de mensaje subliminal para que entre más se venda la cerveza, mejor. Y todas las películas de fiestas de adolescentes siempre incluyen ese mensaje de que tienes que tomar alcohol para que encajes a la sociedad, debes tomar alcohol para que tengas amigos y seas popular, tienes que tomar alcohol y cerveza para ser la atención de las mujeres. O sea, como que en las películas y en los comerciales dan mensajes subliminales de que si tomas alcohol serás superior a los demás. Es como que distorsionan la realidad con esa idea. Dicen que si tomas alcohol serás más popular, si tomas un chingo de cerveza serás más popular. Sinceramente, eso es una idea estúpida. ¿A poco cree la gente que si toma un chingo de cerveza ya será popular? Eso es algo estúpido. Pero es que eso es lamentable. En la televisión, en las noticias y en el cine siempre incluirán mensajes de alcohol y cerveza, y en los comerciales de la televisión igual. En las noticias, pues también hacen mensajes subliminales sobre la cerveza como desinformación. Tanto hombres como mujeres siempre han probado la cerveza una vez tan siquiera, pero otros toman la cerveza como si fuera una forma de superioridad. Es decir, entre más tomes, más superior eres. Y si no tomes, no eres superior. Ese es el mensaje subliminal que los comerciales de televisión y el cine fomentan. Y eso es muy lamentable. Opinión. En sí, la cerveza ha causado borrachos, borrachos tirados en la calle, borrachos golpeándole a su familia, borrachos robando dinero para que tomen, borrachos que simplemente divierten y dan gracia. Y lamentablemente aquí en México hay miles de borrachos tirados a la calle, otros borrachos con ayuda, otros borrachos intentando evitar la cerveza. Y como en México la costumbre es tomar cerveza, y aquí en México es así, en cualquier evento social siempre tiene que haber cerveza, siempre. La cerveza tiene que estar acompañado en un evento social. Así es aquí en México.
la cerveza en cualquier evento social. Yo la verdad sinceramente creo que las personas que tienen esa idea de que la cerveza se tiene que tomar en cualquier evento social es una idea estúpida, sí. Es estúpido pensar que la cerveza tiene que estar acompañado en cualquier evento social y tiene que estar acompañado en cualquier fiesta. Eso es una idea estúpida. Bueno, que algunos toman cerveza, nada más una, está bien, pero hay algunos que exageran, hasta toman 10, 4, 10 o 20 cervezas, que es algo peligroso. Y cuando son tiempos de fiestas en México, una persona toma mucha cerveza, pero en esas festividades las personas toman un chingo de cerveza, porque fíjate, si tomas más cervezas en esas épocas festivos, puede ser peligroso para tu cuerpo, porque si tomas más cerveza en esos tiempos festivos, puede ser peligroso porque te puede matar de cirrosis o te puede dar un paro cardíaco por tanta cerveza o algo así. Pero el punto es de que tomar mucha cerveza del diario es peligroso, pero más los jóvenes que van a antros, a fiestas y toman cerveza del diario, puede ser peligroso, porque entre más toman cerveza, más pierden neuronas, más pierden la capacidad de ir al baño y más pierden su riñón. Es decir, su riñón se va dañando poco a poco por grandes dosis de cerveza tóxica. Y los riñones también se dañan por tanta cerveza. Si no me creen, investiguen cirrosis. Y también investiguen sobre las causas peligrosas del alcohol en Google, si quieren, si no, no. Pero bueno, el punto es de que en México se consume grandes cantidades de cerveza entre jóvenes, entre adultos y lamentablemente en niños. Y ahora los jóvenes creen que si toman cerveza se verán chingones, lo cual es una idea estúpida. Si tú eres un joven y estás tomando, piensa esto. ¿Crees que tomar alcohol te hará chingón? ¿Crees que tomar alcohol te hará épico? No, el alcohol no te hará chingón. El alcohol no te hará popular. El alcohol simplemente es una bebida que te emborracha y que poco a poco mata tu riñón y que al final serás un borracho. Estarás en la calle tirado como un borracho. Porque hay jóvenes que toman la cerveza como si fuera pura diversión, pero después la cerveza se les vuelve adicción y después de adicción empieza el borracho. Y si tú tomas toda tu vida, al final serás un borracho tirado en la calle. ¿Eso quieres tú? Entonces, ya no tomes cerveza, tira la cerveza en la calle y ya no la tomes. Ya no tomes cerveza, porque la cerveza te puede causar cirrosis en los riñones, en el hígado, y te puede causar borrachera y adicción a la cerveza, y al final serás un borracho tirado en la calle. Eso sí es muy lamentable. Aquí en México hay muchos borrachos tirados en la calle. Y aquí en Tlalpan, Guerrero, no es la excepción, porque aquí en Tlalpan, Guerrero, he visto borrachos tirados en la calle y eso me da tristeza. Y también aquí en Tlalpan, muchos jóvenes toman grandes cantidades de cerveza, lo cual es algo muy lamentable, triste. Y los jóvenes creen la idea de superioridad, es decir, los jóvenes creen que si toman serán más superiores, lo cual es falsa esa idea. Tomar alcohol no te hará superior. Tomar alcohol no te hará chingón. Y tomar alcohol no resolverá tus problemas. Si quieres evitar tomar cerveza, haz esto. Aléjate de esos amigos que toman cerveza. Empieza a dejar de tomar alcohol. Empieza a tener conciencia. Empieza a dar información y dar a conocer sobre los peligros de la cerveza. Y sobre todo, si quieres ser chingón, solo, investiga por tu cuenta, acéptate a ti mismo, quiérete a ti mismo, y de esa forma serás chingón. Es decir, si te quieres a ti mismo, sabrás que eres chingón.
solo es cuestión de quererse uno mismo, valorarse uno mismo, agradecer por vivir y agradecer por ser feliz. Y la cerveza en sí no te hará superior. La cerveza simplemente es un líquido que te da la idea de ser superior. La cerveza es simplemente eso, líquido que se vende para generar dinero. Y las grandes empresas de cerveza nunca les va a importar tu salud, solo les importa tu dinero. Sí, esas empresas que venden cerveza solo quieren tu dinero, mas no tu salud. Reflexión. Aunque todas las empresas que hacen productos de cerveza, como la Victoria y como la cerveza Sol, lo hacen específicamente para tener dinero y no les importa la salud de sus consumidores. Simplemente les importa más el dinero que la salud de sus consumidores, lo cual está mal. Y en todos los comerciales de esas empresas cerveceras incluyen mensajes subliminales, dando a entender de que si tomas alcohol y si tomas cerveza, serás superior, lo cual es una idea errónea y peligrosa. Pero hay personas que están luchando en contra de la cerveza y están luchando en contra de la borrachera. Por ejemplo, hay una organización llamada Alcohólicos Anónimos. Esa empresa lo que quiere es ayudar a los borrachos de la manera más sincera y posiblemente ayudar a las personas que tienen problemas de adicción a la cerveza. Pero la única forma de evitar la borrachera, la única forma de evitar la adicción a la cerveza es no juntarte con amigos borrachos, no tomar cerveza jamás y sobre todo fomentar información sobre los peligros de la cerveza. Y si tienes un familiar o amigo o amiga que está en estado de borrachera o que está tomando cerveza por diversión, dile los peligros de la cerveza y dile que la cerveza es una mierda. Sí, la cerveza es una mierda que se inventó solo para esclavizar a la humanidad. Así es, la cerveza es un invento para esclavizar a la humanidad. ¿Ok? Me voy, adiós.